Saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizáis eh, a través de este podcast de audio de FacMac. Estamos hoy con Juan Agrilo, que es colaborador de FacMac, y con Daniel de Blas, que es Brand Content Manager en Netmedia y además es un periodista con una larga trayectoria en tecnología. Estamos aquí hoy para hablar de el iPad, nuevamente de ese dispositivo que prometía revolucionar eh, lo que entendíamos como informática móvil y que parece que se ha quedado un poco a medio camino entre unas cosas y otras, ¿no? Hemos hablado en un episodio anterior que aquel que consigue un iPad o que le regalan o que compra un iPad, a lo mejor al principio se queda un poco desconcertado porque es como abrir una caja de zapatos vacía, ¿no? Te esperas que ahí dentro va a haber muchas cosas, pero la realidad es que las tienes que buscar, las tienes que encontrar y las tienes que descargar. En el iPad vienen una serie de aplicaciones por omisión, que incluye la suite de productividad de Apple, Pages para los documentos, Keynote para las presentaciones y Numbers para las hojas de cálculo y luego las notas, el correo, el navegador, etcétera. ¿no? Pero si quieres ir un poco más allá, tienes que investigar y muchas veces es difícil entre el mare magnum de aplicaciones que hay en la App Store encontrar qué es lo que tú quieres, qué es lo mejor. Nosotros, desde nuestra modestia, eh, experiencia de haber utilizado el iPad durante años y después de haber probado muchas aplicaciones, hoy vamos a sugerir aquí algunas que hemos eh, conocido y que nos gustan, que las tenemos instaladas y que nos atrevemos a recomendar. De todas formas, eh, vamos a saludar primero a los que estamos hoy aquí en la tertulia. Aunque sea de mala educación, voy a empezar por mí mismo. Yo soy Alf, soy el responsable de FacMac. También tenemos, como he dicho, a Juan. Hola, ¿qué tal? Buena, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por si no nos vemos. Aquí, encantado otra vez de estar con vosotros y con todos los que nos están escuchando. De acuerdo. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Muy bien. Estoy encantado de haber escuchado tu, tu excelente y breve introducción sobre, sobre el iPad. Y, y es verdad que, que es lo que tú dices: ¿eh? el iPad es, es una máquina que, que te puede despistar un poco por tantos y tantos años que hemos vivido, los que lo hemos vivido evidentemente, pegados a ordenadores de sobremesa y portátiles, ¿no? Y entonces quiero decir que todo el mundo sabía ya pues, lo que se hacía con un portátil o lo que se hacía con un ordenador tradicional, e incluso con un smartphone. Pero el iPad es un, un dispositivo que está ahí a, a medio camino, ¿no? Y aunque Apple ha hablado de la, de la era post-PC, ¿no?, con, con los iPads y demás, Sí, que es verdad que estamos en una era un poco post-PC, porque en realidad nuestro centro neurálgico empieza a ser un poco más el, el smartphone casi que el ordenador. Pero lo cierto es que son dispositivos que no han ido sustituyendo el uno al otro, sino que se han ido añadiendo. Yo no sé, hombre, hay gente que evidentemente puede trabajar o hacer su vida, sobre todo si no tienes un trabajo así muy exigente, con, con un smartphone o con un iPad. Pero, pero sí que es verdad que hace falta eso, investigar un poco. Para ver cómo puedes sacarle el máximo partido. Yo, ya os adelanto, confieso que, como os lo dije, creo, en, en un anterior episodio, no soy un usuario intensivo del iPad. Me encanta para consumir con, contenido y he hecho algunas cosas, pues como música y demás. Pero, pero la verdad es que, como vivo entre el ordenador portátil de sobremesa y el smartphone, pues la verdad es que el iPad lo tengo ahí un poco en tierra de nadie. Y por eso creo que es muy interesante pues, lo que tú y lo que Juan pues, nos podéis explicar para ver cómo podemos darle un poquito más de uso a esta, a tableta de Apple. Vale, primero vamos a dar una primera ronda. Juan, para ti, si te dijeran, recomiéndame una, solo una aplicación para que yo instale en el iPad. ¿Cuál dirías? Claro, es que me, depende del sector, me lo, me lo pones muy difícil. Claro, o depende del tipo de es actividad. Una fácil. No, no, lo digo porque tengo algún, o sea, va, hay varias aplicaciones que digo. Es que esto es una maravilla, ¿no? Por ejemplo. Para el dibujo, eh, a mí me gusta por afición, eh, no, por, no porque me dedique profesionalmente. Tema de diseño gráfico vectorial, eh, Affinity Desi Designer es una pasada. Eh, para, pero para el dibujo así, un poquito artístico, procreate. Pero si nos vamos al tema del vídeo, que también me encanta, pues Imovie, e Lumafusion son una pasada. Luego entramos en alguno de ellos si quieres, ¿no? Pero esos son un poquito que te dejan la boca abierta. Tú, Daniel, aunque no estés muy metido en el tema de las aplicaciones, de las que has utilizado, cuál dices, cuando tienes un rato en el que quieres evadirte de todo, cuál es la aplicación que abres? Pues bueno, he dicho que, que no soy muy usuario de muchas aplicaciones, pero sí que es verdad que pues todo lo que son las aplicaciones convencionales de correo, navegación, tomar notas y demás, pues las he usado todas. Eh, he usado mucho el iPad también eh, en trabajo de campo, pues eso, pues a lo mejor eh, si te lo llevas a una entrevista, pues puedes utilizar el iPad incluso como cámara para grabar un segundo plano, aunque estés grabando con una cámara profesional, igual que lo he hecho otras veces con, con el iPhone, todo decirlo, y luego como libreta de notas. Yo recuerdo cuando he estado en, en anteriores trabajos haciendo mucho trabajo de entrevistas, pues que el iPad era una herramienta para las entrevistas, era, era mi libreta, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues fenomenal. También, eh, como te decía, he visto que, que los programas de Microsoft, la suite de Office, pues funciona bastante bien. Evidentemente tienes algunas limitaciones y, pues bueno, no es lo más cómodo del mundo escribir en el teclado táctil. Pero si te soy sincero, entre llevar el iPad y un teclado externo y apañarme directamente con el teclado táctil, es que prefiero el teclado táctil. Porque es que... Tampoco hay tanta diferencia y quitarte un cacharro de en medio me parece sí. que es bastante ventaja. Sí. Y luego sobre todo, el, ahora Juan uy, me parece que, que no está muy de acuerdo porque los usuarios de teclado. Tampoco lo he usado todavía con, con puntero externo, o sea, con ratón, ni con, ni con un trapado. O sea que no, no puedo dar esa, ese, ese testimonio del, del uso así más en, en modo ordenador, como si dijéramos. Pero lo que sí he usado mucho es todo el tema de de música, pues porque soy muy aficionado a la música y la verdad es que GarageBand en el iPad es una verdadera maravilla. Por lo que os decía quizá en otro, en anteriores episodios, es que la respuesta de la pantalla es tan buena, que es que los instrumentos virtuales que puedes usar en, el, en el GarageBand es que tienen un tacto muy bueno. Es decir, no es como tocar un instrumento real, pero tú te pones un, un teclado de piano y si, y si tienes cierta facilidad, pues puedes tocar cosas bastante bastante chulas con, con el iPad directamente, o crear ritmos y demás, y, o, o yo que sé, o ponerte a grabar instrumentos, porque la mayoría de los iPads tienen entrada mini jack, no sé los últimos, pero yo creo que casi todos lo tienen, ¿no? No sé que si sepa, alguno que, lo tiene. Que yo sepa, todavía sí. Incluso los eh. Pro, la, la entrada de sonido es bastante digna, incluso para grabar una guitarra o una voz y demás, y tienes interfaces que se conectan al Lightning, de, pues, de tipos pues como los iRig y demás, o interfaces de, de apoyo que puedes grabar, o sea es que llevas un estudio de música portátil. Tengo una compañera en uno de los grupos que, que, que toco que usa los sintetizadores de GarageBand en directo. Y es que el iPad es más eh, fiable que un ordenador, en cuanto a que le dura más la batería, no se te cuelga. Eh, tienes directamente la pantalla táctil para, para ir cambiando de instrumento. Y en este aspecto, yo creo que es que GarageBand, vamos, no, no sé si tiene algún rival ahora mismo en, como programa para creación de música en, en una tableta. Yo creo que no, no hay nada en el mundo como esto. Igual que en el ordenador, sí que tienes para Mac, tienes el Logic Pro, que es una aplicación más poderosa. Pero GarageBand y los sintetizadores virtuales que hay por ahí, que además es que valen una risa, porque es que por 14 euros tienes un emulador de un sintetizador que vale un millón de pelas. O sea, es que es impresionante. Y para esto me parece que es, que es, que es una maravilla. Para todo el que sea creador de, de contenido, porque ya os dije también que, que para grabar vídeo y editar en, en la calle, en la carretera, es, es una maravilla. Y estas dos son las aplicaciones que, que yo más he utilizado. Yo, por yo, llevar. Eh... Eh, Perdón un momento, Juan. Por continuar, ya que Daniel se ha ido por el lado de la música, yo que no tengo conocimientos de música, que no pasé de la flauta en el colegio. Tengo dos aplicaciones que utilizo habitualmente para crear fondos musicales en vídeos, que se llaman GroupPad y Figure, eh, o Figure y Globepad, eh, y que es muy parecido a la aplicación Soundtrack que en su día Apple lanzó y que luego eh, sí. abandonó, ¿no? Y para y crear música con, con bucles, con loops. Con bucles, con loops. Y ah, pues tocando, cuando pongas vas... la descripción del. Sí, del yo capítulo... En, en la Anota las porque a mí me interesa también. Y es que se van autosincronizando y puedes, y puedes grabar lógicamente lo que estás haciendo y, y puedes ir añadiendo y quitando y a mí me parece una maravilla. Figure es un interfaz un poco más abstracto que graba eh, o digamos memoriza el movimiento que has hecho con el dedo y luego lo va repitiendo en forma de loop de manera que vas añadiendo... Distintas, eh, distintos ritmos y, y distintos instrumentos, ¿no? Pero bueno, eh, en cuanto a música como entretenimiento, es decir, como sentarme en un sillón a soñar que soy el nuevo David Guetta, pues estas dos aplicaciones a mí me, me rellenan eh, muchos ratos y además me sirven para cuando tengo que poner un fondo musical a un vídeo, eh, pues perfectamente puedo puedo hacerlo, ¿no? Juan, que te interrumpí. No, no, bueno, yo ya para acabar de hablar de GarageBand, a mí me parece fantástico, no tengo ni idea de música, me gustaría, pero no... Pero es verdad que te pones a toquetear, por eso de, de, de jugar un poco, ¿no? Sin, sin pretensiones de hacer música. Y la respuesta, sobre todo, a mí lo que me llama la atención, lo que me dejan más con la boca abierta de GarageBand son los instrumentos de cuerda, Esos que los tocas y el tal... Sí. Uh, que te sí. responden como si fuera algo real tal y como mueves el dedo y tal y hace un sonido tan bueno o sea, te... sí, es, es espectacular cuando juegas con la orquesta de instrumentos de cuerda y además es lo que dices tú, es que no hace falta tener unos conocimientos de música muy allá, porque es que el iPad además, cuando tú tocas un teclado con teclas físicas, pues es que tienes las teclas que tienes y cada una da la nota que da, pero es que GarageBand, como, como se puede transformar en lo que quieras pues si te fijas dentro de Gatsband en cada instrumento tienes primero el modo este de acordes que simplemente vas tocando los acordes y él te va haciendo como el acompañamiento y tienes también para dentro de cada teclado de cada instrumento distintas maneras de decir bueno en lugar de tocar eh, pues con todas las notas del, del piano voy a tocar solamente con lo que es la escala de blues de la tonalidad en la que estoy haciendo esta base o acompañamiento. De manera que tú todas esas notas suenan bien. Y entonces, uh -huh. con que te den tres nociones, es que tú puedes empezar a alucinar tú solo con, con los instrumentos virtuales. Y lo que tú dices es que con, con los sonidos de orquesta es que es una pasada como suenan. Sí, sí, es, es, te quedas es, sí. Sin, sin saber eh, nada de música, salen sí, cosas sí. que suenan bien. sí, sí. O sea, suena Desde el punto bien. de vista del usuario, yo creo que de un, una de las grandes. Eh, Virtudes del iPad y, de la, y sobre todo del, del ingenio de los desarrolladores que han creado aplicaciones para el iPad es que le transmiten a la persona que tiene un iPad la sensación de que puede. Así como en la educación tradicional eh, lo que te transmiten es la sensación de que no puedes, de que todo te cuesta mucho esfuerzo, de que lo tienes que aprender o lo tienes que memorizar o lo tienes que castigar. En el iPad, que es una cosa que también salió en el tema eh, anterior, en el episodio anterior, tiene todo ese componente lúdico que hace que veas que puedes tanto si es en la música porque han desarrollado programas en los que no necesitas saber música para tocar para crear sintonías o para crear melodías como eh, igual que Juan ha hablado de los de dibujo yo también tengo aquí algunos porque bueno pues para algo estudio bellas artes y entonces sí. tengo es que... que sin que suene muy a, a, a rollo metafísico o, o en plan teórico lo cierto es que el iPad es que es un salto bestial en lo que significa la interfaz de usuario, porque el iPad, mediante el tacto, la vista y el oído, permite crear interfaces muchísimo más avanzadas. Y cuando digo cuando hablo de interfaz, hablo de la manera de comunicarnos con el, con, con el ordenador muchísimo más avanzada e intuitiva que cualquier otro dispositivo que hayamos. Sobre, todo, antes. Lo, sobre todo lo que has dicho, intuitiva. Porque y sin sí. saber nada, sin leer nada, claro. estás haciendo algo. Sin, sin que te hayas leído un manual primero, sin que hayas tenido que formarte, ves que aquí hay una cuerda, toca, y suena. Sí. Pues... Y espérate, espérate lo que viene con temas de realidad aumentada. Porque, a ver, yo no me he puesto a usar una aplicación de modelado 3D, se si lo diré, en, en el iPad. Ni, ni he visto lo que hay. Pero, por ejemplo, el modelado 3D es una cosa que con un ordenador es que es difícil. Porque es que cuando tú quieres decirle a tu ordenador, a tu pantalla, que lo que quieres es coger parte de un sólido y estirarlo en el eje de la Z, por ejemplo, uh -huh. es que todo eso es un, es un soberano lío. Pues Pero bueno. yo entiendo que con una interfaz táctil, con gestos como el pinchar o hacer zoom, o sea, es decir todo ese tipo de gestos y con, y con un sistema de realidad aumentada, todo ese tipo de cosas pues, va a cambiar radicalmente. Ya está cambiando está cambiando con, pues esto, con programas como, como GarageBand y yo creo que esto puede cambiar muchísimo en el futuro y hará que tareas que, pues, que hoy en día pues, nos creemos que son muy difíciles de llevar a cabo pues van a, van a ser muy fáciles. Yo en lo que he utilizado mucho, ya no antes he hablado de alguna aplicación que me deja con la boca abierta, pero eh, en el uso más real del día a día, eh, por tareas de mi empresa, de mi trabajo, que ahí se usa, es una gran empresa, todo... Es Windows y súper cerrado y súper corporativo. Lo que he utilizado mucho para tema de formación es eh, Keynote. El sí. irte de viaje a Sevilla, Barcelona, tal, que te ibas en el avión, que te ibas en el ave. Eh, llevándote, sin llevarte maleta, sin llevarte un ordenador, sino simplemente el iPad puesto así, como en un pequeño bolsito, que te entra. Que no pesa. Haces un viaje cómodamente con tu pequeño adaptador Lightning a VGA o a HDMI. Llegas al sitio, levantas la tapa, enchufas, y todo sí. está funcionando perfectamente. Que alguien te pregunta, que al... estás enseñando una diapositiva, pintas directamente sobre la pantalla. Yo muchas veces he hecho la formación utilizando el iPad como una pizarra. Sí. Nota en blanco y pintando directamente sí, sobre. Sí, sí, sí. sí. Claro. Es que es todo tan fácil Mucho más directo que, que con, ver, el, con el PC. Lo primero, ya con el PC, lo que sufres, que se conecta, que no se conecta, que sale lo que tú quieres, que no sale lo que tú quieres en la pantalla. Puedes llegar a presentar un PowerPoint, pero eh, ponerte a dibujar o pintar sobre él eh, es impensable. Eh, de, para hacer anotaciones en una parte o lo que sea. Hombre, en está cambio, claro, está con, claro que todo el que utiliza Windows y PowerPoint le gusta vivir al límite. <laughs> No, la verdad es que yo, yo he hecho, por ejemplo, me acuerdo en un viaje a Totalmente. Canarias, en un viaje a Canarias que tenía que hacer una, pre tenía una presentación de, las que, de todas las cosas que llevaba, una no estaba hecha. E hice la presentación en el avión. Era un gustazo hacer la presentación en el iPad porque tenía libertad de movimiento. Sabéis que los aviones son súper apretados con el asiento adelante, el espacio. Mientras ves a los demás con el ordenador así eh, engruñados que no caben, claro, que no pueden que, poner los dedos sí. en el que tiene en la pantalla una, medio cerrada, sea que es un portátil de 16 pulgadas. No, no, y de 14 <laughs> o así, ¿eh? Te con tienes iPad, que salir. Con el iPad trabajabas eh, sin ningún problema, o sea, mm, o sea, para ir dando formación. El iPad enchufarlo en un proyector, vamos, mm, no hay cosa igual. Por un lado por el por el desplazarte con ese peso, que es ridículo y por el otro lado, por la flexibilidad que te da para presentar para improvisar sobre la marcha para pintorrejear encima de una diapositiva o, o, o incluso pues eso, lienzo en blanco y empezar a trabajar sobre el lienzo en blanco vamos, es sin ningún problema sin problema de duración de batería es eh, el, o sea, Keynote es una pasada también he trabajado con PowerPoint para, para iPad uh -huh. que también está eh, Está bien, pero no es, no es Keynote. O sea, no es la facilidad y, y, y la comodidad que tienes con Keynote. Mm. Esa, para el trabajo, es uno de los que más he utilizado. Y para el trabajo también, evidentemente, Mail. Mail, hay muchas aplicaciones de Mail, incluso eh, está Outlook y tal. Pero la, yo creo que, que la gran ventaja del Mail de Apple es que está todo tan integrado y todo tan sencillo que te centras. Perfectamente en lo que estás haciendo. Quizás, yo no sé, yo a veces lo he pensado, no sé si es psicológico, de que como ves menos cosas en la pantalla, te da la sensación de que tienes menos sobrecarga de correos pendiente, ¿no? Uh -huh. Pero eso que te pones en el avión o en el tren o lo que sea a, a mirar correos, a ir respondiéndolos de todo eso, es, es comodísimo, comodísimo, comodísimo. Uh -huh. Hay un elemento que has mencionado que es el de la batería, y es que es verdad que la tranquilidad de espíritu que da. Eh, Llevar un iPad en ese aspecto es brutal, porque es que un iPad cargado al 100% te dura, vamos, una jornada seguro, completa. Le des la caña que le des. Y eso no hay un portátil que lo, que lo consiga realmente. O sea, tú te pones en un viaje, te vas por la mañana a un evento, yo que sea, a una reunión de trabajo o lo que sea, y te vas con el portátil sin el cargador, y yo no, no creo que aguantes la, la jornada. No sé, con los últimos portátiles de Apple, pero con un portátil convencional no aguantas una jornada sin cargador y con ah. un iPad la aguantas Y se me ha olvidado comentar también para lo de las presentaciones, aparte de eso, eh, el hecho de al principio pas pasearme por la clase con el teléfono en la mano e ir pasando las diapositivas con el teléfono porque enlazar el iPhone con el, con el, sí. con el iPad para que lo utilice como mando de, sí, de presentaciones de remote, ¿no? es sí. facilísimo pero en las últimas veces con el reloj también. Que alguna vez me miraban y dice que tiene prisa porque está mirando tanto la hora. No, simplemente estaba pasando las diapositivas para adelante, ya. para atrás, las animaciones. Yo, eh, voy a añadir que eh, usando un iPad y, y Keynote, yo creo que era Keynote, la verdad es que ahí ya me, me falla un poco la memoria, pero con el Keynote y la aplicación, vamos, y, y la captura de pantalla, con hacer una foto de la pantalla... Me hice una, un videoclip de una canción eh, a base de. Mo, pintaba un poquito, hacía una captura. Pintaba otro poquito, hacía otra captura. Luego todo lo monté como un pase de diapositivas, lo exporté como película y quedó perfectamente sincronizado. Vamos, es, o sea que. Bueno, en cuanto no, no, no. A las aplicaciones de dibujo y pintura que yo he utilizado y que me atrevo a recomendar, por su belleza y por lo bien ejecutada que está yo siempre recomiendo paper escrito paper como papel en sí, inglés sí, sí. bambú paper ¿Eh? es bambú paper o paper solo yo creo que es paper solo bueno. eh, pero eso ya me pillo. a mí paper no, 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 me no. suena de gestión de no de gestión de documentos ¿no? en cuadernos de, de dibujo te dan de entrada un cuaderno gratuito y tú pues con una, están unas her herramientas muy, sen muy sencillas para poder hacer esas anotaciones esos dibujos y esos coloreados pero suficiente para empezar a andar y para sí 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 este es otro paper eh, sí. lo he utilizado lo he utilizado está muy chula y es muy bonita es muy bonita y, y es luego... muy simple es el hecho de, de abrir y pintar y ya está y sin preocuparte de configurar nada ni nada en su día utilicé bastante una que se llama Sketchbook, el, el libro de apuntes, sí. por así decirlo. Sí, esa la he usado yo también. Y Esta voy a decir no. una cosa que a lo mejor es muy tonta para mucha gente, pero una de las cosas que me gusta y por la que vuelvo es porque los iconos de las herramientas se parecen a los objetos físicos que estamos acostumbrados a utilizar. No han intentado conceptualizar el lápiz con algún otro icono que no se parezca a un lápiz. O sea, la goma de borrar es una especie de bolígrafo que tiene en la parte de arriba una goma y vienes, ponen ese trocito de manera que enseguida reconoces la herramienta porque estoy probando ahora otra herramienta otra aplicación que se llama Amadin que es también como de dibujo y tal y ocurre tiene este gran defecto ¿no? que está todo super diseñado de manera que los iconos cuando los miras no sabes lo que son con lo cual no es un icono, porque la representación gráfica de un icono te tiene que referir al objeto físico al que se refiere. Bueno, Entonces, sí o no. no si no, si un icono es que, no, a ver, para es qué esto... sirve, no es un buen icono. Sí, 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 pero esto es, esto es una discusión que están teniendo los diseñadores de interfaces ahora, porque claro, los que venimos del mundo de las herramientas analógicas, pues claro, sí que sabemos a qué herramientas. Analógica, refieren los iconos y las interfaces, pero claro, cuando ya llevas 40 años de interfaces gráficas, pues claro, es que llega un momento en que la gente que se sienta delante de un iPad, pues es que los iconos quizá no los reconoce tan bien si hacen referencia a objetos reales, quiero decir, ¿sabes? Eso me recuerda al tema de mucho, mucha gente joven que el icono de guardar con un disquet, pero claro. nunca han visto un disquet. Exactamente, claro. claro. <laughs> claro. Es eso de, 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 de que le decía el niño al padre cuando, cuando veía el disquete, oye, papá, ¿por qué tienes un icono de guardar aquí eh, guardado en este cajón? <laughs> Físicamente, ¿no? <laughs> Físicamente. Y pasa también como cuando te ponen lo de la grabadora de audio y el icono es una cinta de cassette. Claro, <laughs> pero, no, viene, o sea, Llega un momento que dices, ¿estas cosas? Pero, ¿y qué me dices, Alf, de, de, del propio Notas de Apple? O sea, la aplicación de notas para dibujar, para escribir en mano, es chulísima, súper simple, tiene pocas herramientas. Tiene un bolígrafo, tiene un lápiz, eh, tienes colores, tienes grosores, tienes la herramienta para seleccionar y desplazar, eh, borrar, evidentemente, o sea, y crea un resultado chulísimo. O sea, a mí me parece... La, la propia notas de Apple yo usándolo de la manera Fantástica. más tarea posible en notas me hice todo un esquema de una cocina con las medidas acotadas etcétera para poder ir luego a la tienda a ver qué es lo que cabía y qué es lo que no, no, Entonces, sí, efectivamente te pones porque aquí estamos hablando de que estamos usando siempre un lápiz gordo que es el dedo, que es lo que tienes en a mano, ¿no? Si llevas el, el Apple Pencil, pues fenomenal, pero normalmente vas a intentar dibujar con el dedo. Y eso hace pues que tampoco te puedas poner a pedir mucha precisión porque, pues eso, porque la, los dedos normalmente son punteros gordos, ¿no? Pero sí, sí yo eh... Yo sí tengo el normalmente a mano el Apple Pencil porque me, me compré una funda que era muy sencillita, pero que tenía un hueco para meter el, el lápiz. Entonces eh, siempre lo tengo a mano fácilmente. Y pues a veces pues, tienes que dibujar algo. Dejas el, el iPhone en un lado, coges el iPad, lo dibujas. Y es que lo tienes en el iPhone al instante. La sincronización es tan buena que dices, to tomo la nota aquí, pero la, la estoy viendo en el otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea que. O sea, para mí, notas también es una aplicación de dibujo así, de boceto. De... Porque siempre la tienes encima. <laughs> ¿Cómo? Sí. Que siempre la tienes encima. Se sincroniza a través de iCloud. Lo que haces en el iPad sí. automáticamente lo tienes en el Mac y en el iPhone. Entonces es, es muy fácil y muy versátil. Luego, no sé si yo tengo aquí apuntadas. Algunas aplicaciones que... Espera, espera, antes de, de salirnos del dibujo, no sé si sí, vas a cambiar de... Sí, sí, vas sí, a salir, cambiar de... Antes de salirnos del dibujo, yo, yo quería hacer mención especial que antes la he puesto por encima de Affinity Designer y Affinity Photo. Eh, me parecen aplicaciones fantásticas. Yo no, no, no soy tanto del, de, de foto, de, del editor de fotografía, que es el equivalente a Photoshop, digamos. No, no soy, hago ajustes en fotos, pero más sencillos. Todos modos la compré porque tiene unos precios baratísimos. Además ahora están en oferta al 50%. El caso o sea, que es que... Eh, una, un aviso de que no tenemos ningún link de, link de asociación no. con Affinity. No, no, no. O sea que no, no, no vamos a recibir nada. Pero el designer, que es... Yo empecé, cuando en los tiempos cuando empecé, empecé con el Corel Draw, en PC. O sea que imagínate, eh, no, no me dedico profesionalmente, pero la aplicación es, es buenísima. Y... Eh, empecé comprándome la versión para, para iPad. El caso es que me he acostumbrado a, a dibujar con el iPad en esta aplicación y me es, mucho más, me es más cómodo y trabajo más rápido que en el PC. Bueno, que en el Mac. Me la compré luego para el Mac, la tengo en los dos sitios, pero tiene una gran ventaja: que es que el archivo que generas es totalmente compatible entre, entre los dos. Y entonces, puedes hacer un rato en el iPad y continuar en el Mac continuar en el Mac y continuar o sea luego pasarte al iPad indistintamente según lo que te sea más cómodo Entonces, en cada momento sí 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 perfectamente el archivo es válido y además el archivo es compatible con Windows o sea si tienes la aplicación de Windows y esta eh, aplicación dices que está también para Mac Affinity para Design. Mac para Mac para iPad y para eh, Windows. Y vale, además y tienes, y tienes que comprarla en los dos sitios, ¿no? Para poder sí, hacer eso que dices. Pero estamos hablando de 20 euros en el iPad y de 50 no, euros. 10,99 el... estoy viendo. Porque ahora están de oferta. 50%. En, pero aún los 20 euros, es? ¿eh? ¿Y en el más cuánto es? 54. Y también está a mitad Uf, de precio. Yeah. Ya. O sea, vale cada céntimo. Es más, sí, cuando sí, sí. salió Publisher, Affinity Publisher, me la compré. O sea, y aún no la he usado. <laughs> y hace un año que la compré. Sí. Pero, tipo, bueno, yo te, te lo dice un tío que paga todos los meses la Credit Suite de, de Adobe. Que es <laughs> mucho más cara, la Pues sí, la verdad es que, no, es que por sí, este sí. precio es una herramienta, eh, pero vamos, que os digo que, que muy buena. Pues esa es de, esa, el típico ejemplo de la misma herramienta en un ordenador y en un iPad y la prefiero usar en el iPad. O sea, lo encuentro todo más, más fácil, más lógico, más, más sí. rápido. Sí. y creo que en la parte de dibujo eh, no nos dejamos nada así bueno sí. lo importante Entonces, lo que bueno, nos hemos antes, dejado espera. por el camino es el tiempo sí pero, <risa> ah, <risa> vaya por dios qué pasa ya, que ya lo, nos lo hemos que quedado sí querría, sin tiempo lo que sí querría tiempo. es que Juan me convenciese de que o tú Alf me convencieses de que yo que soy un tío que es que estoy pegado todo el día bueno es que tampoco es comparable ¿no? yo estoy pegado a la pantalla de 27 pulgadas de mi de mi iMac eh, las... Ya está hablando de lo grande que lo tiene. Sí, bueno, y lo viejo. <laughs> pero no entremos no en eso. Pero funciona bien, ¿no? Siempre, Siempre que lo necesitas mal. funciona, de ¿no? De momento funcionan ya no como antes, pero, <laughs> pero se mantiene. Y, y lo que te digo, una persona como yo que está muy pegada a, a un ordenador de sobremesa o de... Y, y que usa también un iPhone, ¿cómo podría eh, aprovechar realmente el iPad? O, o si directamente debería darle la oportunidad de un día irme a trabajar a, al campo, bueno, cuando terminemos con el, los confinamientos y llevarme solamente el iPad. Es que dependiendo del trabajo que hagas y, las y los programas que necesites, pues a lo mejor te va a costar más o, o te va a costar menos, ¿no? Porque ya digo, todo lo que tenga que ver con dibujo... O incluso la edición de vídeo eh, sin irte a una cosa muy profesional, la puedes hacer con el iPad perfectamente. Vale. Vamos a hacer un reto. Nos proponemos todos: coger un día, un día, no más por, por si acaso de catástrofe, trabajar solo con el, con el iPad. No hay problema porque yo ya lo he hecho. Pero ¿Tú así, lo has hecho? yo lo he hecho vale. ya en mi, en mi trabajo porque es que me era más cómodo irme con el iPad de aquí de allá tal, que llevarme el ordenador. Solo por el hecho de. Abro la tapa y ya está todo funcionando, o sea por eso es verdad que hay ciertas cosas que tenemos una costumbre tan in... tan arraigada a hacerlo de una manera que nos cuesta luego hacerlo de otra. Claro, porque ya vamos programados como de cierta manera, no intentamos hacer las cosas de cierta manera. Yo creo que eh, dio un, un paso muy grande eh, el iPad cuando incorporó la aplicación Archivos, que es, eh, la aplicación sí, Archivos. Te incorpora, sí, ha sido. Sí. te incorpora el OneNote, te incorpora el iCloud, te incorpora eh, un montón de, de, de sitios por ahí. Los tienes todos unificados como si fueran el Finder del, del Mac, ¿no? Sí. Y, y no tiene la potencia del Finder del Mac. Yo creo que ahí le sí. tiene Mira, que... Juan, solamente te pongo yo un ejemplo. Yo ahora mismo tengo en, en el iMac, en el tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aplicaciones abiertas. Y he contado en Chrome... Eh, unas 40 ventanas. ¿sí? <laughs> bueno, esto pero, es, el esto pero, es el final del día. Esto es el final tú ¿tú del episodio? episodio. Tú para no sabes los, lo que hay en esas 40 pantallas. Los ¿no? usuarios <laughs> de iPad, cuando lo ves, te parece un cuadrado de cristal con un marco metálico y parece algo rígido. Sin embargo, yo creo que todos los que han utilizado el iPad pueden confirmar esta misma experiencia. El iPad va a ir desplegándose y va a ir evolucionando en la medida en que tú lo hagas. Va a ir incorporando nuevas funciones, se va a transformar en lo que necesites sin cambiar nunca de ese cuadrado de cristal, pero cada vez vas a poder hacer más cosas en él y en ese sentido es una es un aparato asombroso, porque nunca encuentras el límite, es muy difícil que llegues un día en que digas esto ya no lo puedo hacer en el iPad. Entonces, a todo el que tenga un iPad o a todo el que esté pensando que a lo mejor podría probar un ipad como Daniel de Blas dice se le puede dar una oportunidad porque todo lo que quieras hacer primero vas a tener aplicaciones que te van a ayudar a hacerlo pensadas específicamente para el iPad y segundo vas a poder hacerlo muchas veces probando aplicaciones gratuitas para ver si de verdad sirven para lo que necesitas. Así que que todo el mundo se anime. Nos escuchamos pronto en otro episodio contando cosas interesantes. Si queréis, podéis enviarnos comentarios a nuestra cuenta de Twitter, que es FACMAC, o a través de Facebook, o en la propia página web de FACMAC, donde todos los días publicamos eh, noticias y artículos de opinión interesantes como esto que habéis estado escuchando hasta ahora. Así que un saludo muy cordial y nos escuchamos pronto. Hasta ahora.